de la ciudad están establecidas en escuelas, en algunos hospitales, en negocios, y sobre todo para los que requieren el servicio especial, ¿no? Sí. No recuerdo cuál es el costo lo tiene precisado recursos materiales, a nosotros nos entregan como tal, como un bien para nosotros, pero creo que le podría dar el dato, recursos materiales. Director, ¿no recuerda el parque vehicular que tiene limpia pública? Tenemos 24 compactadores, 3 tolvas nuevas, son 3 tractos también que tenemos, 2 roll-off y 3 camionetas pick-up. ¿Esta ya es propia? Sí, ya es propia. Así es. Son 32 rutas a lo largo y ancho de la ciudad. ¿De qué manera ayuda a esta unidad específicamente? Específicamente esto, lo que pasa es que tenemos sobre todo en el tema de mercados, en el tema de la recolección de los residuos de los mercados, a veces vamos una o dos veces por ellos, entonces les atendemos a veces en algún otro punto y bueno, pues nos va a dar más margen de maniobra para recolectar el resto de las rutas. ¿Director, le recuerda las especificaciones de esta unidad? Sí, es una pick-up, es 350, con una capacidad de 6 metros cúbicos del compactador. ¿Cuántas de seguro ya? Sí, bueno, ya viene especificado todo. Incluso están en trámite el resto de la... Apenas llegó, ya estamos con los trámites. ¿Cuánto tiempo? Bueno, la anterior tiene más de 15 años, ¿eh? Obviamente, pues eso es de acuerdo a las condiciones y al uso que se le dé adecuado del cuidado, ¿no? Exacto. Si bien viene a apoyar, bueno, el servicio de limpia pública, ¿cuántas unidades faltan más? Bueno, con esto creo que podríamos sacar en este momento las rutas que tenemos precisamente de la Rolo. Con esto creo que es suficiente. Sin embargo, bueno, como todos sabemos, crece día con día la ciudad y obviamente somos más ciudadanos, hay más servicios y bueno, esto dependerá de la demanda que tengamos, ¿no? ¿Cuántas unidades más de acuerdo? Más o menos. Bueno, tenemos 24, insisto, pero tenemos 32 rutas. Lo óptimo sería una unidad recolectora por ruta, pero bueno, estamos en ello precisamente modificando la logística de las rutas, estamos viendo cómo podemos adecuarlo pues para otorgar mejor servicio al ciudadano. ¿Hay gente que va a ver las calles, cuenta con todo el personal? Sí, estamos, sí, la verdad, bueno, realmente el recurso humano con el que contamos es exactamente con el que recibimos, atendemos diariamente. Pues, ¿cuántos trabajadores tienen? Tienen 175 trabajadores, de limpia pública. ¿Tienen casi guantes? Sí, todo se le da, todo el equipamiento se le da, eso fue una instrucción del doctor, cuidar su integridad sobre todo, ¿no? Y más que nada, bueno, tener la herramienta adecuada para otorgar el servicio. ¿Cuántas unidades se mantienen rentadas, alquiladas? 10 unidades. Perfecto.